Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es precisamente la naturaleza del yoga. Se ha podido hablar muchísimo sobre estos temas. La palabra yoga significa unión y se usa para designar la unión del yo humano con el yo divino, o el yo inferior con el yo superior. Entonces, podemos decir que la literatura especial del yoga se encuentra, ante todo, en algunos Upanishads menores. Los Upanishads es la interpretación de los Vedas por los métodos de la Vedanta y también de la teosofía. También se puede decir que son los comentarios de los Vedas, aquello que hablamos como Upanishad. Viene toda esta enseñanza, viene después de la enorme masa de literatura constituida por los tantras que contienen toda la clase de lo que es la ciencia oculta. De los tantras se está divulgando enseñanzas que son contrarias a la realidad genuina de lo que es la esencia del ocultismo y también de la yoga. Tantra quiere decir regla o ritual, y que se interpreta de muchísimas y distintas maneras. Hay tantras de tres clases. Aquellos que tratan de lo que llamamos magia blanca, los que tratan de la magia negra y de la magia gris, o también aquella magia entremezclada de ambas, de una con otra. Tendríamos que decir que magia es el conjunto de métodos, métodos más o menos diversos que se unifican en una misma dirección. Hay métodos para lograr deliberadamente supernormales estados físicos por la acción de la voluntad. Vosotros sabéis que mediante la voluntad se pueden realizar grandes cambios. No hay nada más poderoso que la voluntad. La voluntad es algo tremendamente extraordinario en cuanto a poder y fuerza. El gran problema de la humanidad es que ha destronado la voluntad, la ha destronado por el deseo. Por eso se dice que el deseo es voluntad espiritual destronada. Porque mediante el deseo el hombre hace cualquier cosa. Mediante la obtención de cualquier objeto, sujeto o cualquier tipo de maya, hace cualquier cosa para poderlo obtener. Y no le importa las horas que pueda echar en ello. Pero siempre trabaja para algo que va a desaparecer. Para algo que es fruto de una ilusión y que no es permanente. Cuando la voluntad espiritual es lograr la permanencia de la conciencia real en aquello que es auténtico y permanente. De eso se trata para los estudiantes de teosofía, despertar esa voluntad que está en nuestro interior, despertarla al exterior, porque esa voluntad logra lo que es perenne y eterno. La misma tensión producida por la voluntad hace que el hombre sensible a las vibraciones superfísicas, es decir, aquello que va más allá de lo físico, el yogi predomine. El yogi es aquel que ha alcanzado la conciencia del yo divino y del yo superior, es decir, que ha trasladado su conciencia a ese estado de ser que es lo eterno en el hombre. Ha logrado esa comunión interior, ha logrado la percepción de lo real en sí mismo, ha logrado estrechar esos lazos de unión que son la conciencia del ser eterno con esa conciencia del yo divino o rayo de la propia mónada, a lo que llamamos el yo superior. Este conocimiento de unión, de traspasar esa conciencia del ser humano que está aquí a la conciencia del ser divino que está por descubrir, ese conocimiento
se le llama magia, la única ciencia que en pasados tiempos recibió el dictado o el dictamen de ciencia magna. Es algo trascendente que hoy por hoy no lo podemos entender ni comprender cuál es esa ciencia magna. Eso lo entenderemos y lo comprenderemos cuando se haya establecido esa comunión entre el yo personal, ese que tenemos aquí, eso que se manifiesta a través de esta personalidad mental, emocional y física, y la percepción de la realidad de lo eterno, escondido tras esa máscara que es que es la personalidad. Sabéis que el significado de personalidad quiere decir máscara. Por lo tanto, el ser divino oculto en el hombre está escondido tras esta máscara que es el cuerpo mental, emocional y físico. Por lo tanto, lo más real y auténtico está escondido. Y es por esta razón que se nos dice que hemos de encontrar la unidad en la separatividad, o en la diversidad, como queráis decirlo. Encontrar esa unidad en la diversidad, quiere decir, estamos en un mundo diverso, y en ese mundo diverso hemos de encontrar lo que es unión con la realidad de Dios, que está en nuestro propio interior. Entre otras cosas, en el diccionario esotérico de Zania, no sé si lo conocéis este libro, es un libro maravilloso donde podéis acudir y encontrar pues respuesta a muchas preguntas que nos podamos hacer, nos dice, son textos que por su forma recuerdan a los Puranas. Los Puranas son una colección de escritos alegóricos. Estos consisten principalmente en relatos relacionados con aspectos legendarios de la creación, destrucción y renovación del universo. Es este proceso mediante el cual la ciencia hindú da a entender todo el proceso de creación, destrucción y renovación de los universos. Además, genealogías reales, comentarios, descripción de sacrificios, ritos, lugares, santos y otros viejos temas que se combinan con una información enciclopédica, como por ejemplo uno de ellos es el Mahabharata. Si habéis oído hablar del Mahabharata, del cual pues el Bhagavad Gita se extrae de estas enseñanzas, de estas alegorías escritas con el fin de que el individuo reflexione sobre de sí mismo, porque todo ello va dirigido a que el hombre se descubra a sí mismo, descubra la realidad de aquello que es, no de la apariencia física que representamos. Esto es algo que va cambiando continuamente, porque como comprenderéis, todos habéis sido niños, habéis sido jóvenes, adultos y algunos ya somos ancianos. Ha habido un cambio, una metamorfosis de ese cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, astral y de nuestro cuerpo mental. Todo esto ha ido cambiando a través de los años. Lo que nunca ha cambiado, nunca cambiará, es la realidad del ser. Ese el hombre oculto en sí mismo. Eso no nace ni muere. Eso es permanente en el hombre. Y va cambiando de personalidad en personalidad hasta alcanzar el poder total de dirigir a una personalidad. Que hoy por hoy las personalidades nada más hacemos que buscar juguetes para nuestra distracción. Juguetes de cualquier tipo. En los hombres adultos, pues juguetes adultos, y en los niños, juguetes niños. Y los niños lo que hacen, dejan los juguetes de los niños para coger juguetes de los adultos. Y entre los juguetes de los adultos, pues bueno, hay aspectos femeninos y aspectos masculinos, y que perdemos la mitad de nuestra vida tras uno de estos juguetes. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Así pues, tantas tratan de la creación y destrucción del mundo.
y también del culto de los dioses y de los medios para conseguir poderes sobrenaturales. La dificultad está en que todas estas enseñanzas tántricas son de arriesgadísima aplicación práctica, sin la guía de un instructor. A veces somos tan inocentes los seres humanos, envueltos por tal ignorancia, aunque tengamos algunos ciertas carreras, o que tengan algunos ciertas carreras, hay una gran ignorancia sobre este mundo oculto. Hay quienes, por carecer de ese conocimiento oculto, quebrantaron gravemente su salud al emplear estos procedimientos mágicos. Porque la magia, ¿qué es lo que hace cambiar las cosas? Es la voluntad dirigida en un aspecto o en un objeto determinado. Ese poder inherente en el hombre, cuando quiere algo, lo consigue. Quien quiere algo, lo consigue. El hombre se convierte en aquello que piensa. Lo puede lograr todo, evidentemente teniendo un poder mental lo suficientemente fuerte para materializar todo aquello que él quiere, mediante el trabajo, como es natural, y la lucha. Cuando uno lucha, lo puede conseguir todo. Luchando bajo un punto de vista y una idea determinada, el hombre lo puede conseguir todo. La dificultad está en que estas enseñanzas, en que estas obras actúan, el aspirante frecuentemente lo relaciona con el nombre de órgano del cuerpo físico. ¿Sí? Lo relaciona con el órgano del cuerpo físico, un centro astral o mental, al pensar que estos están recíprocamente relacionados. Sabéis que cuando pensamos en una idea, por ejemplo, en una parte de nuestro cuerpo físico, lo pensamos en principio, luego lo revestimos con la emoción de ese aspecto tendencioso hacia la forma y finalmente intentamos culminarlo mediante el cuerpo físico. Pero ningún instructor permitirá que un alumno del mundo metafísico se sirva de estos órganos corporales hasta que tenga dominio sobre los centros superiores y haya purificado cuidadosamente el cuerpo físico. Recordáis que en alguna ocasión hemos hablado de los 7 centros superiores del hombre, es decir, chakras, los 7 chakras superiores del hombre, y que existen otros 3 chakras inferiores en el hombre. De estos chakras inferiores en el hombre no se da mucha información con el fin de no incitar a que el hombre dirija su voluntad hacia los chakras inferiores, porque estos van a transformar peligrosamente su naturaleza humana, su naturaleza emocional y su naturaleza mental. La van a transformar enormemente. El conocimiento de estos centros superiores que hemos mencionado en distintas ocasiones facilita el de los inferiores. Cuando conocemos bien estos centros superiores y los hemos ido desarrollando y tenemos ya un cierto poder sobre ellos, entonces los inferiores pueden ser perfectamente regulados en su perfecta manifestación. Y el instructor versado precisamente en todo ello puede colocar o puede dirigir al alumno por el camino recto. Es la manera más justa de que el individuo pueda acceder a esos centros de fuerza o energías superiores. Sabéis que estos centros de energías superiores están ubicados en la superficie o en la periferia de nuestro cuerpo vital etérico.
y que tienen una cierta correspondencia con los chakras del cuerpo astral, que en vez de estar en la periferia del doble etérico, están en el interior del cuerpo astral. Con lo cual, en el mundo emocional, en nuestras emociones, los podemos sentir con un gran poder, y sobre todo cuando son estos ubicados directamente, estos centros de fuerza inferiores en el ser humano, estas emociones tan fuertes lo queman por dentro, a la larga, a medida que éstas se van desarrollando. Porque la magia, ¿qué es la magia? La magia lo que hace es desarrollar lo que es pequeño y engrandecerlo, lo que es latente, despertarlo, y así sucesivamente hasta que el poder de quien está oculto en nosotros se puede manifestar a través de estos centros superiores o chakras o vórtices de energía, como queráis llamarlo. Lo más importante que podemos entresacar precisamente de estas técnicas es que quien las aplique sin la previa y obligada preparación se expone a graves consecuencias, porque tomará en sentido literal o físico, literalmente físico, los nombres de los órganos a que se refieren los tantras al desconocer su verdadera aplicación. Es decir, confunde lo metafísico con lo físico. Por lo tanto, él piensa que estos órganos inferiores que están en el cuerpo físico denso son los que él debe de utilizar, cuando en realidad es completamente diferente la utilidad que se debe de hacer cuando uno entra en el campo de la metafísica más allá de lo físico. Hay un ejemplo que puede ser interesante para lo que se quiere dar a entender. En uno de los sutras se expone que meditando con la atención puesta en determinada parte de la lengua, se obtiene la visión astral. Yo esto no lo sabía. Pero en esta enseñanza tántrica, en lo que hay un ritual y una aplicación, hay ciertos secretos que se van desvelando, y uno de ellos que no es el más difícil, quizás es el más fácil de entender, aunque tampoco se da el lugar determinado de donde debemos aplicar la atención en cierto lugar de la lengua. Ello significa, cuando el individuo lo practica, significa que puede llegar a obtener lo que se llama la visión astral, meditando con la atención puesta en el cuerpo pituitario, puesto que hay una relación con el cuerpo pituitario, ese cuerpo que es ese lugar donde le llaman el tercer ojo, la clarividencia en el plano astral, que está situado sobre esa conexión, está situada sobre la parte de la lengua en que dicho sutra se refiere. Los nombres especiales de sutra quiere decir aforismo o sentencia. ¿Veis un poco? O aforismo y sentencia. Y los nombres especiales con que se designan los centros tienen sus correspondencias en el cuerpo físico. Toda esa metafísica tiene sus correspondencias en el cuerpo físico. Y en las obras tántricas suele aplicarse a los órganos físicos porque desconocen los metafísicos, y así es como se derrotan los centros superiores en el hombre. Es decir, en los centros superiores del hombre se cierran y se abren los centros inferiores del hombre, y en este estado el hombre pierde una oportunidad magnífica por haberse dejado llevar por el placer y el deseo.
Es por esta razón que existe una mente para poder regular en todo momento aquellos placeres a los cuales estamos apegados. Por eso también se habla del desapego, el desapego al deseo y a la pasión, el desapego a la ilusión que es maya. Todas estas cosas que dan placeres a la personalidad son problemas inconvenientes para el desarrollo espiritual del hombre. Tiene que establecerse una armonía entre nuestro cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental, una estrechísima armonía en lo que es la personalidad. Y la personalidad tiene que armonizarse con la realidad del yo superior en el hombre. Cuando eso está realizado, entonces es el yogui que aparece, es el ser iniciado en los misterios mayores, el que surge. Y este hombre que surge está como miles y miles de veces mejor equipado que cualquier personalidad en el mundo físico, estando todavía él en cuerpo físico. Nada puede tambalear su firmeza, su trayectoria hacia la realidad del ser. Nada puede hacerle tambalear, ningún hecho, ninguna atracción, ninguna visión puede hacer tambalear su firmeza espiritual. Él sabe que es el hombre eterno porque tiene conocimiento y contacto con esta realidad. Y ahí, pues, estamos hablando pues de un Pitágoras, estamos hablando de un Séneca, de Platón, estamos hablando de Madame Blavatsky, estamos hablando de grandes personalidades que han alcanzado la conciencia de la realidad. Y estos grandes filósofos que tiene la historia a nuestra disposición, podemos, cuando los leemos, vemos el sacrificio que han hecho de su propia personalidad por la realidad de León Giordano Bruno, que él dice: podéis quemar mi cuerpo, pero no quemaréis mi alma. ¿Veis esta fuerza? ¿Veis esta fuerza en los principios? ¿Cómo ellos están por estos principios superiores en el hombre? Y que esa personalidad para ellos es un instrumento mediante el cual pueden actuar en el mundo. El cuerpo físico es un vehículo extraordinario, es un vehículo de la conciencia extraordinario, porque sin él no podemos estar en este mundo. Nosotros pertenecemos al mundo superior o séptimo superior, pero entre tanto hay otros cuerpos, como los conocéis: cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Tenemos 7 vehículos de conciencia. Y el más inferior y denso e ignorante de todos ellos es el cuerpo físico. Es natural, porque la materia lo que hace es atenuar y distanciarnos de esta sutil vibración del mundo espiritual. Y es por esta razón que la materia nos tiene ahora conquistados, hasta un cierto punto, porque nosotros sabemos que no somos este cuerpo, sabemos que estamos utilizando este cuerpo, pero que no somos el cuerpo. Eso sí lo sabemos teóricamente, pero todavía tiene mucha fuerza el mundo material denso en el cual nosotros nos hemos sintonizado sin darnos cuenta a través de múltiples encarnaciones. Pero es el momento de poner orden en nosotros mismos. Poner orden en nosotros mismos quiere decir saber quiénes somos en realidad, más allá de ese cuerpo físico. Porque más allá del cuerpo físico diríamos soy el cuerpo astral, y más allá del cuerpo astral diríamos soy el cuerpo mental, porque el cuerpo mental manda al astral y manda al físico. Porque todo cuanto hacemos aquí pasa primero por la mente. Y si pasa primero por la mente, quiere decir que alguien actúa a través de la mente, o bien los elementales de la esencia mental hace que actuemos de una manera u otra. Esto es lo que debemos de entresacar de nuestros estudios. Esta torcida aplicación se llama velo, cortina, velo, como queréis llamarlo, y está hecha a propósito para librar al estudiante de los peligros de la práctica, ¿sí? Ese mundo metafísico está velado
con el fin de proteger al estudiante que no entre en esta práctica, porque si entra en la práctica algo se va a despertar sin el conocimiento y el poder de mantener regulado aquellas energías que se van a manifestar. Todo es energía, todo es mental. En el universo todo es mental, y en cualquier plano de la naturaleza todo es mental. Y nosotros somos mental, y del mental hemos de organizar nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Aunque un individuo estuviera meditando toda su vida en esa parte de la lengua, que parte no sabemos qué parte pueda ser, al que el sutra se refiere, no le sucedería nada en particular, porque desconoce dónde tiene que él meditar. Pero si supiera el centro superior al que corresponde esa parte de la lengua y meditase sobre él, se arriesgaría a que ocurriera un gravísimo daño en su propia naturaleza mental, emocional y física. Es por esta razón que el ignorante ignora precisamente estos puntos álgidos mediante los cuales el estudiante puede acudir cuando ha habido una previa purificación mental, emocional y física. La purificación es indispensable. No nos podemos saltarla para entrar en esos otros mundos, porque entonces sería servir a Dios y al diablo. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo, decía Jesús. No podemos servir a la divinidad y al diablo del hombre, o sea, a los bajos y rastreros deseos del hombre, porque en el mundo físico se tiende siempre hacia la materia. Y estamos precisamente en el punto más denso de la materia, al cual se le da el nombre del Kali Yuga. Se dice a algunos que estamos saliendo del Kali Yuga, porque el Kali Yuga es el punto más denso de la materia. Y el punto más denso de la materia está precisamente en la ronda cuarta en la cual nos hallamos, que es la más densa, que es nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, estamos en el punto más denso. Ahora, a partir de ahora, la conciencia debe de ir ascendiendo, pero desprendiéndonos de todo aquello a lo cual nos hemos ido asociando durante vida tras vida. ¿Y qué es lo que nos hemos asociado? La continuidad constante con la materia. Nos hemos identificado con la materia. Y ahora se trata de transformarlo. Desidentificarnos quiere decir entrar en un estado de indiferencia, entrar en un estado de desapego por todas las cosas que nos envuelven. Y vivir con esa única y absoluta dedicación hacia el encuentro de nuestra propia divinidad. Porque todos vosotros y yo sois el universo en miniatura. Hay el macrocosmos y hay el microcosmos. Hay el gran universo manifestado y una aplicación total y absoluta como copia en el ser humano, al cual le llaman el microcosmos. Porque el macrocosmos es septenario, exactamente igual que el microcosmos, es decir, el ser humano. El ser humano también es septenario, porque tenemos una divinidad que actúa en los siete vehículos de conciencia. Por lo tanto, aquella frase hermética del Kybalión que nos dice lo que es arriba, el macrocosmos, es abajo, y lo que es abajo es arriba. Somos una reproducción total y absoluta del macrocosmos. El macrocosmos es un estado de armonía total y absoluto. Aquí hemos de entrar en un estado de armonía total y absoluto también.
Así que hay muchísimas personas víctimas de las mal comprendidas prácticas de la magia, como es natural. Por lo que no es prudente entregarse a ellas sin un asesoramiento adecuado que nos pueda o pueda desvelar su verdadero significado para poderlo practicar totalmente sin peligro. Porque antes hemos dicho al principio que existe la magia blanca, que existe la magia negra y que existe la magia gris y que existe la magia entremezclada entre dos de ellas mismas. ¿Cómo vamos a saber a utilizar ese poder mágico que se encuentra en nuestro interior? Porque ese poder de la magia está en nuestro interior y en la naturaleza. Observar la naturaleza no es una magia. Ver crecer todo lo que vemos en la naturaleza, vemos cómo las hojas se abren para poder recibir la luz del sol, el prana, la vitalidad, los siete átomos de cada glóbulo de vitalidad, cómo y de qué manera absorbe estos glóbulos para desarrollarse esa planta. Nosotros también somos una planta humana, y nosotros también recibimos esa vibración del padre de nuestra, del padre, el padre de todas las formas, como le llaman. El sol es el padre de todas las formas, vamos a decirlo de esta manera, es el sol el padre de todas las formas. No hay hojas en el ser humano, hay percepción. ¿Mediante qué? Mediante estos chakras superiores que antes hemos mencionado. Nosotros absorbemos la vitalidad del sol, la observamos mediante el centro del bazo, y hay todo un mecanismo extraordinario y maravilloso de conocer cómo y de qué manera esta energía pasa a través del bazo y es triturado por la energía primordial del séptimo rayo del mundo astral y descompone el glóbulo de vitalidad, y cada rayo de ese centro del bazo se lleva el color pertinente y lo va distribuyendo por cada uno de los chakras, que van alimentándose de esta manera del color conveniente que precisa cada uno de estos chakras. Y esto es una alquimia maravillosa. No se necesita un laboratorio, está en nosotros mismos. Solamente necesitamos conocer el principio de este mecanismo, cómo y de qué manera obra, y entonces podemos con la imaginación dirigir cada uno de estos átomos que configuran el glóbulo de vitalidad, dirigirlo a la parte que nosotros creemos conveniente revitalizar, porque hay partes de nuestros cuerpos que la vitalidad que surge así con unas... El aura de salud surge así, surge como unas líneas así hacia afuera, con el fin de repeler todo aquello que es contrario a la salud. Pero hay momentos en que estas fuerzas energéticas que repelen a las energías destructivas se doblan. Y por aquí penetran las cosas. Y empiezan a doblarnos por aquí, a doblarnos por allá. Y el que se doblen es fruto en un principio de la mente. ¿Diréis que tiene que ver la mente con el cuerpo físico? Todo lo que pensamos repercute en el cuerpo físico. Si pensamos de una manera desagradable, odiosa, avariciosa, egoísta, pues partes de nuestro cuerpo se irán doblando, irán perdiendo sus propias defensas. Porque estamos dirigiendo la vitalidad hacia afuera y hacia y en contra de lo que es la armonía sobre algo, sobre alguien. Entonces estamos yendo en contra de esa magia, de la magia constructiva, positiva, que es la que abre y desarrolla el horizonte del ser humano. Hay seis palabras que hemos ido repitiendo frecuentemente y que conviene definir para evitar confusiones, y estas palabras son yoga. Ya la hemos definido en un principio, el yoga, pero la repetiremos. Desenvolvimiento, evolución, espiritualidad, psiquismo y misticismo. ¿Sí? En el trabajo hemos de llegar a trabajar con estas palabras que acabamos de mencionar. En un principio, el yoga, diremos que es el procedimiento de unión con el yo en mayúsculas
por medio del intelecto, por medio de la mente. Hemos de trabajarnos la mente con el fin que la mente responda a esa realidad única del ser, que es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo quiere decir entrar en unión el yo inferior con el yo superior, es decir, integrar en el yo superior esa realidad manifestada. Desenvolvimiento se refiere siempre a la conciencia. El desenvolvimiento se refiere a la conciencia y también a la evolución de las formas, porque no pueden haber formas sin conciencia ni conciencia sin formas. Por ejemplo, nosotros ahora vivimos aquí, por lo tanto, somos una forma manifestada, y como tal forma manifestada tiene conciencia, pero no habría esa conciencia si la forma no estuviera presente. Tiene que estar la forma presente para que haya conciencia, y no puede haber conciencia si no hay forma. Por lo tanto, conciencia y forma trabajan al unísono, como en muchas ocasiones hemos ido diciendo. Evolución es el proceso por el cual lo homogéneo se convierte en heterogéneo, o lo simple en complejo. ¿Sí? Vamos viendo cómo, de qué manera se va transformando nuestra manera de actuar, lo simple en complejo. Pero la conciencia, o sea, el espíritu, no crece ni se perfecciona. ¿Y eso por qué? El espíritu no crece y no se perfecciona porque él es siempre el mismo. Porque él lo es todo. Y no precisa nada en absoluto. Porque él, si lo es todo, no necesita nada. Pero lo único que hace el espíritu es explayarse y abrirse hacia el exterior. El espíritu lo que hace es abrirse hacia el exterior. La divinidad que mora en el interior no evoluciona, sino que manifiesta sus potencialidades, porque todo está latente en él. Lo que hace es manifestar sus potencialidades a través de la materia, es decir, a través de esa personalidad mental, emocional y física de que se reviste, y esta envoltura es la que evoluciona precisamente para servirle. Porque si nosotros físicamente, mentalmente y emocionalmente evolucionamos, crecemos y nos desarrollamos, ¿para qué es todo esto? Simplemente para servir a su Señor, que es el yo. Porque no sirve de nada si no es para esto. Porque dentro de 4 días todos nos vamos de este mundo. Este cuerpo perece. ¿De qué serviría desarrollarlo? Simplemente sirve para desarrollarlo, para que sirva a su Señor, que es el yo. El yo real. Por lo tanto, deberíamos entender con estas palabras que estamos mencionando que debemos de ser servidores del yo y no sus esclavos. Porque no, y no los amos del yo. El yo no tiene que ser el esclavo. Hoy por hoy el yo es el esclavo de la personalidad. Porque como la personalidad está en la ignorancia de este mundo metafísico, más allá de lo humano, entonces arrastra el yo. Y el yo tiene que participar en cosas que realmente son repelentes para él. Pero así abre lo contrario de la realidad una de que él es, y se siente envuelto en la dualidad, y en la dualidad encuentra lo contrario de aquello que él es. Y va utilizando estas potencialidades para transformar la naturaleza humana en divina y establecer de esta manera el yoga de la unión. Así que el espíritu se va manifestando tal cual es en la medida que la personalidad pues vaya respondiendo, en lo que significa llegar a ser una manifestación externa,
lo que ya en realidad somos en realidad internamente. También hay que decir que espiritualidad, que hemos mencionado, es la realización de Dios en mayúsculas. Psiquismo es la manifestación de la inteligencia por medio de un conducto material o vehículo material. Misticismo se nos dice que es el procedimiento de la unión con el yo por medio de la devoción, digámoslo de esta manera, medio de la devoción, en un principio por medio de la emoción y después por la devoción. El místico, lo hemos dicho algunas veces con diferentes palabras, el místico posa la mente en el objeto de su devoción y en un, digamos, rapto de amor y adoración y al mismo tiempo olvido de todo lo externo e inconscientemente envuelto en el objeto de su amor interno, una enorme oleada de emoción lo empuja continuamente hacia Dios, hacia la divinidad en el hombre. El caso es que no se da cuenta de cómo alcanza lo superior. El místico no se da cuenta de cómo alcanza tal superior o elevado estado. Es la propia emoción que lo ha llevado a ese estado. Solo conoce a Dios y el amor que tiene a Dios. Tal es el rapto del misticismo y el triunfo precisamente del santo. Pero el yogui, el ocultista, el yogui, el que se ha llegado a conocer a sí mismo por propios méritos, renunciando a placeres y atracciones del mundo manifestado, no procede de esta manera, no procede de la misma manera. Él, paso a paso, prosigue su obra por conocimiento. Él adquiere a través del conocimiento la soltura de cómo y de qué manera tiene que actuar en todo momento. Saber cómo va a responder su voluntad ante ciertos estados de conciencia. ¿Por la emoción? No, evidentemente, no se deja guiar por la emoción. Así que quien de alguna manera... Quien menosprecie la ciencia porque la encuentra árida y pesada, no desenvolverá aquella porción de su naturaleza que podría encontrar su mejor auxilio en la práctica del yoga, de esa unión. El yogui puede emplear la devoción, porque el yogui, que es el que alcanza la liberación mediante el conocimiento, también se da cuenta que precisa de la devoción, porque si no sería fría esa búsqueda. Sabéis que la mentalidad es fría, pero le hace falta el calor del corazón para templar esa voluntad hacia la realidad. Y entonces mente y corazón unidos en ese ideal de búsqueda surge triunfalmente en un encuentro auténtico, veraz, de esa unión con el Dios superior. No está él muy de acuerdo con el temperamento científico, para quien no es en sí misma un fin, sino un medio para concentrar la mente. Para ese yogui es evidente que la emoción simplemente es un medio para concentrar la mente. No puede entrar en contacto con esa realidad con una mente fría y metálica,
precisa de ese calor, precisa de esa unión. Mente y corazón juntos hacen una búsqueda de la realidad realmente asombrosa. En cambio, la devoción hacia Isvara, es decir, Isvara, se le da el nombre de Isvara al espíritu del hombre o del yo divino, del yo superior, al espíritu divino en el hombre. Pero no solamente el espíritu divino en el hombre, sino el espíritu divino en todo cuanto podemos observar. A eso se le llama Isvara, Dios mezclado en el mundo de la materia. ¿Por qué pensáis, por qué fuerzas mágicas pensáis que crecen la palmera, las flores, las plantas, los árboles? ¿Cuál es la fuerza mágica que crece? Me decís, la savia. Bueno, claro, la savia es el producto de algo. Como podríamos decir, en nosotros lo que mantiene vida y que nos hace crecer en el mundo físico también es la sangre. Lo que podríamos decir, la savia es la sangre en el ser humano. O podríamos decir que la savia es la sangre de la tierra, va regando toda la tierra y que hace que todo cree una metamorfosis y que todo se renueva, lo que estaba ya muerto, ralentizado, vuelve a crecer y vuelve a surgir, la vida empieza a trabajar. ¿Y qué es la vida? Podríamos decir, ¿qué es la vida? Es lo contrario de la muerte. La vida no muere, lo que mueren son las formas. La vida es perenne siempre en sí misma. Nada puede hacer que la vida se exprese o llegue a su fin. La vida es Dios. Y Dios está en el hombre. Y ese Dios que está en el hombre es el mismo que está en todos nosotros. Porque en todos vosotros está Dios. Pero no quiere decir que haya un Dios en cada uno de vosotros. Es el mismo Dios. Porque hay un hálito de su vida que se mantiene en contacto con cada uno de nosotros. Y este es un proceso que el hombre puede descubrir cuando se conoce a sí mismo. Así que ese Isvara es el verdadero camino mediante el cual el místico alcanza precisamente esta unión con Dios. También Isvara quiere decir el Señor, denominación que dan los hindúes al Logos o al Verbo, también le llaman Isvara. A veces este mismo nombre tiene distintas connotaciones, pero cuando nos damos cuenta y las observamos, todas se dirigen a la misma idea, a la manifestación del uno sin segundo en cualquier terreno de la creación. El yogui, el que ha hecho esa transformación mediante el conocimiento de sí mismo, considera la devoción a Isvara como el procedimiento científico de concentrar la mente, y nada, absolutamente nada, podría señalar con tanto relieve la diferencia psicológica que existe entre el yoga y el misticismo. También el místico la considera como un medio para unirse con su amado, es decir, con su amado Dios, quien es el objeto precisamente de todas sus ansias, de sus delicias, y su aspiración única es precisamente unirse a él. Recordáis algunas veces que he dicho que Saturnino, cuando hablábamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Solamente una cosa, decía el Saturnino. Nada más una cosa tenéis que hacer para lograrlo. ¿Qué cosa es? Todos decíamos, ¿qué cosa es? Una aspiración única. Si solamente aspiramos a la unión con Dios y no aspiramos a nada más, ¿cuál será el resultado? A esa unión con la divinidad, con Dios, porque no aspiramos a nada más, solamente aspiramos eso. Vivimos con eso, dormimos con esto, pensamos con esto y comemos con esto. Siempre dando gracias a esa divinidad que surge de nuestro interior, que está más cerca de nuestra propia piel, y que no hay que ir a los Himalayas, ni al Tíbet, ni a ninguna otra parte, sino que hay que recogerse en uno mismo y hacer esa indagación profunda. Bucea en lo más profundo de tu corazón,
y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Esa voz que surge del interior, esa voz insonora, esa voz del silencio que nos lo dice todo cuando de alguna manera nosotros hemos entrado triunfalmente a lo más hondo de nuestra naturaleza humana. Entonces eso surge, eso se da, eso se manifiesta y nosotros somos conscientes de que estamos en contacto con esa realidad. Que no lo podemos explicar, es evidente. ¿Y que si lo explicamos? Nos tildarán que estamos locos, porque cada uno lo tiene que descubrir por sí mismo. Eso no se comunica, la sabiduría no se comunica, el conocimiento sí, la sabiduría es intransferible, no se puede comunicar. Cuando uno entra en ese mundo de la sabiduría interior, tiene que cerrar los labios, porque se dice que adquieres un conocimiento que tiene toda la necesidad del sigilo o del silencio. Solamente puedes hablar de ello con aquellos que también lo han logrado, pero no con quienes no lo han logrado, porque pondríamos en sus manos un arma de doble filo que podrían cortarse ellos mismos. Así que el único conocimiento de conocer a Dios es buceando en nuestro interior, indagando sobre ese ser divino, preguntándose quién soy yo. Buceando en esto, no vamos a obtener una rápida contestación, no. Vamos a ir alejándonos de todas aquellas cosas que tienen hipnotizada nuestra mente, porque estaremos preguntando cosas que la mente no puede contestar, pero estaremos muy atentos a obtener ciertas respuestas. Y si esto lo vamos haciendo de esta manera, automáticamente vamos a ir alejándonos de todas esas atracciones del mundo físico para empezar a poner nuestros pies en un sendero que nunca hemos pisado hasta el momento. Para los hinduistas, por ejemplo, no hay otra fe que esta convicción, la de preguntarse quién soy yo, la de preguntarse realmente qué es lo que estoy haciendo, cuál es la razón del por qué estoy aquí, quién soy. Ya lo dice la canción, ¿de dónde vengo, a dónde voy? Esta canción tiene una trascendencia importante, no sé quién la escribió, pero quien la escribió tendría que tener un conocimiento metafísico sobre esa pregunta, ¿quién soy yo? Porque esta pregunta trasciende la razón, va más allá de la razón, porque es el testimonio que el yo da de sí mismo cuando hay una respuesta. El conocimiento de su existencia como yo extensamente manifestado por la razón. Es decir, es algo trascendente, es algo que no está a la primera esquina, es algo que está en profundidad. Hay que ahondar, hay que profundizar y obtener esa respuesta de nuestro interior. De suerte que esa única fe verdadera es el íntimo convencimiento, precisamente, de nuestro interno yo, del cual solo quien lo conoce está seguro y cuya convicción ningún argumento puede quebrantar ni debilitar. Cuando esto uno lo empieza a tocar, automáticamente nada en absoluto puede quebrantar, romper esa visión que el individuo va perfilando poco a poco con su visión interior. Así que el propósito del yoga, que es el título de esta charla, es capacitarnos, es capacitar al hombre para el conocimiento del yo, es la unión con el yo. No mediante un repentino vislumbre de intuición, sino por firme, inmutable y seguro procedimiento. Paso a paso, sabiendo qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Así que la mente es
precisamente la conciencia individualizada la que descubre precisamente los objetos. Después los desea y por último se esfuerza por obtenerlos. Es un poco la mecánica, ya la conocéis. Así tenemos nosotros, de esta manera, tres aspectos de conciencia que podemos llamarlos inteligencia, deseo y actividad. Tres objetos de conciencia o tres aspectos de conciencia que de alguna manera se relacionan con esa inteligencia, con el deseo y con la actividad. Diríamos que en el plano físico predomina la actividad. En nuestro plano físico, la actividad. Asociado, pues, al deseo y también al pensamiento. La actividad en el deseo y pensamiento. En el plano astral o emocional, lo que prevalece es el deseo, al que se le subordinan precisamente el pensamiento y la actividad en el físico. ¿Ves? En el plano mental es el pensamiento la nota predominante sobre el deseo y la actividad. Por eso es tan importante, importantísimo, captar la atención de la mente y dirigirla con voluntad y perseverancia, con el fin que trabajando con la mente podamos perfectamente armonizar nuestros deseos de forma y manera que estos pierdan la fuerza negativa y den fuerza a lo positivo de sentimientos elevados y profundos al mismo tiempo, sentimientos de nobleza, sentimientos altruistas, sentimientos inegoístas, porque todo esto hace parte de nuestros sentidos. No solamente los sentidos pueden dirigirse siempre hacia abajo, hacia lo más denso de nuestra naturaleza humana, los sentidos podemos dirigirlos también hacia arriba. Y cuando los dirigimos hacia arriba, despertamos sin egoísmo, despertamos altruismo, despertamos sensibilidad espiritual, etc. Sentimientos elevados y profundos, ¿veis? Esto hacen parte de nuestros propios sentidos. Dice Patanjali que la mente... Ya es la hora. Vamos a pasar pausa. Me voy al final porque es muy bonito. Me gusta mucho el final. Me voy a hacer para hipnotizaros a todos. Una vez introducida la conciencia en nuestro interior, se siente esta conciencia rodeada de una densa neblina que no la permite ver claramente qué es lo que la rodea. Esto cuando de alguna manera hemos podido alcanzar mediante la meditación un corto trecho que existe, pues para alcanzar aquello que decimos de lo absoluto, el absoluto dominio de la mente y pasar fácilmente a un estado de samadhi. El estado de samadhi es un estado de arrobamiento y estático completo, un estado de arrobamiento completo total. Con lo cual, hemos dicho que la entidad se siente en nuestro interior, se ve como rodeada de una neblina que no le permite ver realmente aquello que la rodea. No está muy claro. Sin embargo, tras un periodo de suspensión y espera, es decir, a medida se va diluyendo esa neblina, se va sutilizando hasta que llega a desaparecer por completo y a partir de este momento aparece ante su vista la esplendorosa belleza del plano búdico. Porque claro, cuando uno entra en el contacto directo con ese cuerpo causal, en contacto con el yo real, que es el mundo causal, morada del alma, entonces automáticamente
la luz de Budi lo está bañando, lo está tocando, lo está acariciando, y al retrotraerse ante esa maravillosa hermosura que es Budi, que es intuición y que es sabiduría, se encuentra entonces rodeado por esa nube del santuario que encubre esa visión del yo. Es decir, toda esa visión del yo es como un santuario repleto de luz, y debe ser hermosísimo cuanto esa parte que se manifiesta y que de alguna manera se recoge en sí mismo y entra en contacto con el yo, puede percibir esa gloriosa y auténtica luz del yo, que debe ser algo maravilloso y hermosísimo. Es en este punto y en ese contacto álgido que sobreviene lo que parece ser la pérdida de toda vida. Es decir, perdemos interés por todo cuanto existe en el mundo físico. Hay totalmente la pérdida de vida por lo que es físico. El desprendimiento de todo contacto y lo tangible de todo cuanto nos envuelve. Entonces el yo, por último, para terminar, el yo se ve como si estuviera suspendido sobre un abismo. A veces recordáis que digo, es como en este momento, como si estuviéramos en un lugar en que la tierra se acaba y aquí hay el vacío. Estamos aquí como suspendidos en este abismo, en una indecible soledad. Únicamente entonces lo eterno puede auxiliarnos, y al conocer ese yo y reconocer nuestra propia unidad con él, es cuando entraremos en un gozo eterno con ese estado de paz, de amor y de felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José.